Lo polémico, por lo profundo y por lo serio. Hemos visto la elaboración de un documento, eh, un documento escrito que es una columna eh, con base en la cual se sustenta eh, una serie de posiciones que, desde el ala de la disensión, eh, pues tiene derecho todo ciudadano. Y máxime si ese ciudadano es un concejal del municipio de Ipiales. Eh, trata sencillamente de un análisis, de un control, de una evaluación, de un diagnóstico de una crítica como se la quiera llamar pero al fin y al cabo es un eh, punto de vista muy valeroso eh, muy valiente muy valioso de lo que puede ser eh, para una administración municipal alguien que está en el ala no del lado de él sino de contra de él porque de eso se trata también nosotros admiramos a los opositores por ejemplo eh, si tenemos afición por la izquierda diramos que verá que era de Petro porque se le opone a Duque entonces el derecho de disentir está allí, siempre debe haber alguien, otra voz. La ley lo permite, la ley lo admite, eh, tanto así que ya se comenzó a aplicar en la reforma política que el candidato perdedor pues se convertía en senador si era la presidencia y eh, a la cámara si era la vicepresidencia. Lo mismo eh, va a suceder eh, con esto de la reforma política, por eso que el concejal Miguel Alejandro Huerta Ceraso. El concejal del municipio de Ipiales haya escrito esta columna y a través de diversos medios de comunicación la esté sustentando, eh, teniendo en cuenta el plan de desarrollo Ipiales Capital del Sur 2016-2019, pues tiene mucho de valor y creo que vale la pena y por eso lo hemos invitado para dialogar. Son 50 puntos eh, que no están, digamos, rebuscados, sino que yo como ciudadano. Puedo leer el plan de desarrollo y también los puedo encontrar. Están a la mano de todos, a la vista de todos. Y de eso eh, da fe cualquier persona. Ustedes entran a la página de la alcaldía, Plan de Desarrollo y Piales Capital del Sur. Allí está, para que ustedes puedan eh, comparar lo que publica Miguel Huertas y lo que hoy va a decir a través de este programa. Mi gracias, señor concejal del municipio de Piales, por aceptar esta invitación. Eh, bienvenido. Eh, muchas gracias, profe Uriel. Siempre es muy bueno y muy gratificante para nosotros recibir estas invitaciones. Eh, estamos comprometidos con contarle a las personas y contarle a los, a los ciudadanos y a los ipialeños cuál es la realidad de su municipio. Nosotros tenemos que entender como pueblo ipialeño que cuando se presenta un candidato a las contiendas electorales, presenta un plan de gobierno que es un documento que requiere y demanda toda la seriedad posible. En ese sentido, ese plan de gobierno son las propuestas que va a tener ese candidato para que una vez se siente como administrador de un municipio, eh, tenga la obligación de ejecutar cada uno de, de esos compromisos, proyectos o programas que puede incluir dentro de ese plan de gobierno. Pues así fue, el alcalde municipal eh, presentó un plan de gobierno muy ambicioso, eh, un plan de gobierno que cobijaba a todos los sectores beneficiaba a todos los sectores y nosotros como consejo lo recibimos así, profe, con mucha expectativa, con mucho agrado, porque de verdad ese plan de gobierno, que una vez aprobado por el Consejo Municipal, se convirtió en plan de desarrollo, pues de cumplirse generaba una expectativa totalmente eh, elevada. Tanto fue así, profe, que en la comisión, cuando se le hizo el estudio al plan de desarrollo, los concejales que pertenecían a la comisión eh, generaron 27 sugerencias. Es decir, habían materias, habían puntos eh, que no se habían tocado y en la construcción de ese plan de desarrollo, como tenían injerencia cada uno de los sectores de la comunidad hipialeña, los hicimos parte de la discusión de primer, de, del primer debate en el Consejo Municipal, pues la gente fue sugiriendo. Circunstancias que no estaban incluidas en el plan de desarrollo, pero que eran muy necesarias que en ese periodo de cuatro años se puedan ejecutar. Así las cosas, eh, nosotros como Consejo Municipal no tenemos ese grado de competencia para incluirlas, porque todas esas iniciativas tienen que consultar un presupuesto anual o un presupuesto que se determina para la ejecución de las obras hacia cuatro años, y nosotros eh, presentamos esas sugerencias al alcalde municipal y el alcalde municipal decidió incluir esas 26 sugerencias. Arrancó eh, lo que fue el periodo de, de, del doctor Ricardo Romero, del señor alcalde Ricardo Romero, con todas las expectativas, eh, con todas esas ganas de que esos programas que se habían prometido a la comunidad ipialeña se empiecen a ejecutar, empiecen a salir esos procesos de licitación tan esperados para que los ipialeños empiecen a saber que ya las obras se van a empezar a construir y, 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 y decirle a los ipialeños que hoy me, a través de la redes sociales me dicen, bueno, ¿y por qué usted no hizo el llamado de atención al, antes que uno tiene que tener eh, ese, ese grado de, 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 de esperar y de, y, y de permitirle a la administración municipal eh, tres años para que dentro de esos tres años se empiecen a ejecutar? Uno saca las columnas, uno saca esta investigación que juiciosamente la hemos hecho con el plan de desarrollo, cuando nosotros estamos convencidos que en el año, en el año que falta para que esta administración termine, pues va a ser poco lo que se va a hacer respecto de estos 50 puntos. Hubiésemos podido esperar, profe, más allá, hubiésemos podido esperar a que la candela de la, de la, de la campaña electoral sea uh, más grande para nosotros enrostrar estos 50 puntos como unas posibles mentiras de, de, del plan de desarrollo, pero quisimos hacerlo desde ya, iniciado el año, para decirle al alcalde, mire, nosotros... Se va a beneficiar todo Ipiales y Piales si usted cumple, y en ese sentido tiene un año para hacerlo, y el Consejo Municipal estará de apoyo para hacerlo, pero hágalo. Eh, eh, cumpla el porcentaje del, del, del plan de desarrollo más elevado, pero hágalo, tiene un año para hacerlo, hay las posibilidades, eh, cuenta con un consejo que, que está dispuesto a dar todas las garantías para que lo haga, pero, pero por favor cumpla. Y ese ha, sido el, ese ha sido la intención de esta columna, hacer ese llamado de atención al alcalde, faltando un año, para que se pueda beneficiar y se pueda cumplir todos esos compromisos, proyectos y programas que se le, se le prometió a los Ipialeños en campaña. Bueno, y eso está bien alguien a través de una columna, a través de un documento llame la atención, pues es correcto, eh, porque es serio, yo por el, eh, me interesa conocer la integridad del documento eh, puedo hacer una edición en el periódico Testimonio de Nariño para que la gente pueda eh, con mucha conciencia ilustrado si se quiere eh, también reflexionar yo creo que si de esos 50 puntos que eh, prácticamente son promesas que se quedan en promesas y proyectos que se quedan en anuncios, para la gente también tenga su propia evaluación. Ahora, si de esos 50 puntos el alcalde dice que 49 van marchando, pues qué mejor. La felicidad será para todos, porque eh, si hubo eh, gente que votó por Romero, fueron más de 20 mil personas. Esas mismas 20 mil personas creo que fueron en romería para la eh, famosa ciudadela, porque esperaban que el encanto que produjo, pues no se convierta tan rápido en desencanto. Eh, hubo informes de gobierno chéveres, hubo uno en el colegio nuestra señora de las Lajas en ese teatro abarrotado de gente, de gente que confió en la administración porque es que era un, un, un programa de gobierno cuando estuvo en campaña y un plan de desarrollo cuando ya fue elegido, pues que enamoraba a la gente porque tocaba en realidad muchas de las circunstancias que nosotros necesitamos que se hagan. ¿A quién no le iba a gustar? Bueno, lo de la Ciudadela, ya hemos dicho, aparte, pues será un proyecto bellísimo. ¿Quién va a decir que no? Nos hablaba del Parque La Pola, nos hablaba de un teatro, de la gran manzana cultural. Una maravilla. Yo creo que nadie ha concebido tan bonito un plan, un programa de desarrollo o un eh, plan de gobierno tan bien. Porque pues también se construyó con la ayuda de todos. Esto no fue invención de una sola persona, porque todo mundo se inmiscuyó, se involucró, aportó para que eso fuera algo muy importante. Por eso, eh, ahora que viene un año de candela, como dice eh, el concejal Miguel Huertas, pues es bueno ir echándole la brasa, porque si no, eh, si dejamos para después de octubre, pues ya no tiene sentido. Y vamos a tener cosas serias eh, para discutir. Aquí tuvimos un eh, gran eh, entrevistado, el periodista Camilo Díaz, en donde dijo: Bueno, a Ipiales hay que repensarlo como la ciudad más importante de las fronteras de Colombia, porque ni siquiera Cúcuta tiene la importancia de Ipiales por el problema de Venezuela, y nosotros debemos dejar de ser domésticos, pensar en grande, con una ciudad eh, que resuelva sus necesidades trascendentales. Por eso es algo que nosotros tenemos que valorar y entrando en materia eh, con base en las explicaciones que se dan y eh, pensando digamos en que se va a aportar a un debate obviamente vamos a invitar al señor Ricardo Romero alcalde de Ipiales para que venga a este programa para eh, poder eh, controvertir para que él mismo con su propia voz con su propia experiencia con sus propias evidencias Diga es cierto o no es cierto, pero de eso se trata el periodismo eh, positivo que nosotros queremos generar a partir de esta entrevista. ¿Hizo solo este trabajo o con quién lo elaboró el doctor Miguel Huertas? Mire, profe, antes de, de contestar eso, yo creo que hay que mandar un mensaje a la comunidad muy claro y un, un mensaje que tiene por propósito solamente contar la verdad. Eh, nosotros hemos sido muy responsables en nuestra tarea como concejales de hacer las investigaciones necesarias, documentarnos, elevar los requerimientos y las solicitudes ante los órganos de, de competentes para contar con la información precisa que nos permita hacer las diferentes aseveraciones que hemos hecho durante este periodo de tres años. Nosotros no, no tenemos una pelea encarnizada con el alcalde, no es nuestro propósito y no ganamos nada hablando mal del alcalde, lo hemos querido hacer de la forma más seria. ¿Y qué mejor que el alcalde municipal venga a este espacio, se siente? y que uno por uno de los, de los puntos que nosotros vamos a, a nombrar nos digan en qué estado se encuentran. Eh, eso sería muy bueno, no para mí, no para el alcalde, sino para el municipio de Ipiales. Este trabajo lo, lo realizamos solos, eh, no, fue, no fue más que tomar el, el, el plan de desarrollo, un plan de desarrollo totalmente eh, gordito, grande, y empezamos a analizar cada uno de los aspectos consultando a los, a los amigos que tenemos dentro de la Administración. Eh, nosotros eh, tenemos un grado de amistad con mucha gente de, de, la, de la administración municipal y cada vez que, nos, y que una vez hecha el listado de las, de las promesas que, que hoy siguen siendo promesas que todavía no han iniciado su ejecución llamamos a, a consultar cada una de las fuentes que tienen injerencia en cada uno de los sectores comprometidos y nos decían en qué etapa estaban nos decían solamente hay unos estudios previos todavía no se ha hecho absolutamente nada todavía no se lo ha sacado a licitación se están tramitando los recursos pero una vez se hace el cotejo con las, con las personas que tienen el control de la información, nosotros cernimos y sacamos 50 puntos, que esos 50 puntos el día de hoy, a, a enero del 2019, no se ha iniciado su, su ejecución y la preocupación de nosotros es una preocupación que tiene que tenerla todos los ipialeños y es que lo prometido en el Plan de Desarrollo lo que lo llevó al, 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 al candidato Romero a ganar las elecciones y hoy ser el alcalde del municipio, pues no se ha cumplido. Eh, esa, esa posibilidad que tienen los candidatos de ir a los sectores, comprometerse, prometer que se va a solucionar un problema y la gente con esa esperanza va a las urnas y vota y deposita su voto con esa intención de que se solucione ese problema y que pasados tres años se dé cuenta que no se ha cumplido, pues yo pienso que es también defraudar la confianza que en su momento tuvo el candidato que hoy es alcalde. Hicimos el trabajo solo, pero un trabajo serio y un trabajo consultando fuentes, profe. Bueno, eh, de los 20 primeros puntos se ha hablado en muchos medios, yo le voy a pedir a, al doctor Miguel Huertas que hagamos una breve relación de los 20 primeros puntos y hoy trae los 30 siguientes, porque son 50. Entonces, eh, la eh, privicia del programa está en conocer los otros 30 puntos, los 20, yo lo he escuchado en radio, en varias emisoras, ha hablado con varios periodistas, lo hemos visto en redes, y eso es importante, doctor Miguel Huertas, que haya causado impacto, que lo que él eh, juiciosamente elaboró, pues haya sido del interés ciudadano. Eso significa que dentro del periodismo serio que hay en Ipiales, pues todo el mundo está interesado, porque todos los medios tenemos públicos y la gente necesita de otras voces, de otras posturas, no necesita publicidad, no necesita mentiras. Lo que necesita en últimas es tener eh, sobre la mesa oportunidades para discernir. Eso nos hace, nos ha hecho muchísima falta y creo que ya es tiempo de comenzar a ejercerlo. Eh, profe, eh, contarle que eh, este trabajo, la, la necesidad de que los ciperaños conozcan estos incumplimientos, eh, tiene por propósito eso, generar un llamado de atención a la, a la administración con ese propósito de que el alcalde municipal. Tome una postura directa con respecto a lo que nosotros hemos manifestado. Nosotros, yo, yo lo escuchaba al señor alcalde en otras intervenciones y lo que nosotros no queremos y, y ojalá no se no se lleve el debate a, hacia allá es a generar un, un, un conflicto personal a decir que existen eh, unos concejales que tienen la intención de desestabilizar un gobierno que está por terminar sino que por el contrario, que se nos hable de, de avances de cada uno de los puntos, pero que no le sigamos dando vueltas a las cosas, que no digan vamos en un muy buen porcentaje de ejecución del, 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 del plan de desarrollo, así lo ha determinado el Departamento Nacional de Planación o, 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 o quien haga el seguimiento, sino que queremos que le cuente a los Ipianeños de estos primeros 50 puntos o de estos 50 puntos cómo va cada uno de ellos. Por ejemplo, profe, en agua potable, en el sector de agua potable y alcantarillado, que es... Es la promesa que recurrente cuando hay estas candidaturas a la alcaldía, siempre nuestros candidatos vienen a proponer eh, plantas de tratamiento de agua eh, y una, una serie de proyectos que solucionarían de alguna forma eh, o atenuarían el, pro el problema de aguas enipiales. El alcalde municipal se comprometió a censo catastral de redes de acueducto y alcantarillado. Control en la pérdida de aguas. Eh, nosotros escuchábamos en los informes que aproximadamente más del 40% del agua que sale de empobando se pierde y, y, y él se comprometió a hacer el control de la pérdida de aguas. La protección de la cuenca del río Blanco. Eh, nosotros eh, sabemos la necesidad que tenemos por ser la fuente hídrica que, que nutre. A, a, al municipio de Ipiales, esa cuenca del río Blanco, de generar un acuerdo con los demás municipios colindantes de la cuenca para hacer la protección, pero al día de hoy no, no existe. Y lo que más necesita Ipiales es, una, es un plan maestro de alcantarillado operando. Esos cuatro compromisos con relación al sector de agua potable y alcantarillado, el día de hoy no se han cumplido. En cultura y turismo, eh, la bandera de esta administración fue la cultura y de ahí el gra eh, la, la gran la gran inversión que ha hecho este municipio o ha hecho esta administración en cultura, todos los recursos lógicamente canalizándolos por Fonsur para hacer la contratación, pero además de todo lo que se está haciendo en cultura, eh, también el alcalde municipal se comprometió a funcionamiento de, la escuela, de las, eh, funcionamiento de las escuelas de artes y oficios, crear la red de artistas del carnaval, creación del centro de documentación del carnaval, creación del corredor turístico de la región de Obando. Creación de la radiodifusora comunitaria y la segunda fase del teleférico. Mire el grado de significancia de estas, pro, de estas propuestas, y ya los televidentes y las personas que nos ven a través de este medio de comunicación tienen que ir determinando si en el año que falta estas promesas podrán ser de cumplimiento. En el, en el tema de movilidad, usted sabe lo álgido que es la movilidad del municipio de Ipiales, se prometió formulación e implementación del plan maestro de movilidad semáforos inteligentes ubicados y en funcionamiento en, la área, en las áreas urbanas y la creación de una ciclorruta. Complementario a la movilidad en infraestructura vial también se prometió nuevas vías urbanas abiertas para la movilidad, nuevas vías rurales para la movilidad y espacios peatonales habilitados para la movilidad de la población en situación de discapacidad. Imagínense que lo ambicioso de este plan de desarrollo era que exista un espacio pe peatonal. Para permitirle eh, el, el, la movilidad a las personas en estado de discapacidad. Hasta el día de hoy, estos primeros 16 puntos no han iniciado, pero nos, no, nos vemos abocados a tocar temas que ya son de, de, de conocimiento público y fueron de gran socialización en campaña para que la gente eh, el día de hoy se pregunte si se va a poder cumplir. ya a qué nos referimos? Al equipamiento municipal. El equipamiento municipal son esas construcciones que hacen entender que el municipio está progresando o se está desarrollando. En ese sentido, esta administración se comprometió a lo siguiente, construcción de la planta de beneficio animal, construcción de, la, de canchas sintéticas. Mira el problema que tenemos en el sector del deporte por lo limitado de los espacios deportivos y esta administración se, se comprometió a construir canchas sintéticas, construcción de hogar de paso, construcción de locación de víctimas, culminación de la obra del centro de comercio popular. Construcción del Teatro Municipal, construcción del Parque Recreacional La Escombrera, remodelación de la planta, de, perdón, remodelación de la Plaza La Pola, remodelación del Parque Santander, ampliación de la Casa de la Cultura, construcción del Parque Ecológico La Arborada, remodelación de la, de la Concha Acústica, reconstrucción del centro de memoria, recuperación del Parque Recreacional Puente Nuevo, recuperación del Parque Simón Bolívar construcción del Centro de Integración Latinoamericana. Imagínese que aproximadamente eh, más de 10 obras de construcción se le prometieron a los ipialeños y lastimosamente el día de hoy no se han podido construir. Eh, eh, hasta ahí vamos 32 incumplimientos, profe, no sé si continúe, continuó. Eh, de igual forma en el sector de vivienda nosotros miramos un fenómeno en los tres años que han pasado y fue que eh, los recursos que habían que se había dado por el presupuesto anual para vivienda, que, as, que ascendía, ascendían a más de 960 millones de pesos, empezaron a presentar proyectos de acuerdo para trasladar esos recursos para llevarlos a otros sectores. Y por lo general siempre los llevaban al sector cultura. Y empezaron a desfinanciar ese sector de vivienda, siendo lo más necesario que tiene en Ipiales el déficit habitacional ya está, ya está comprobado. Más de 13 mil personas eh, se encuestaron para poder acceder a una vivienda, pero el rubro lo fueron desfinanciando. Pero el alcalde municipal, con relación a vivienda, se comprometió a lo siguiente: realizar obras de mejoramiento de vivienda urbana, realizar obras de mejoramiento de vivienda rural y la creación del fondo de vivienda, que hasta el día de hoy no opera. En desarrollo de frontera, eh, siempre, siempre, profe, se nos habla que. La, nosotros, los ipialeños o el municipio de Ipiales tienen un gran potencial, pero siempre ese potencial se ha venido quedando en potencial porque no, podemos, no hemos podido explotar nuestra situación de frontera, como usted lo manifestaba. Eh, Ipiales se tiene que erigir en, 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 el, en, el, en la frontera más importante de Colombia, pero con todo lo que provoca eso. Eh, ya somos la segunda ciudad más importante del departamento de Nariño, tenemos todo para, para competir en, a grandes ciudades, tenemos un gran potencial, pero no desarrollamos políticas públicas enfocadas a, a poder eh, cristalizar ese potencial. Pero esta administración con relación a ese punto de, de desarrollo fronterizo se comprometió a lo siguiente, realizar el plan de desarrollo turístico, gestión para que el aeropuerto San Luis sea declarado internacional. Y la reconvención laboral para las personas dedicadas a actividades ilícitas de comercio internacional. Imagínese lo ambicioso, imagínese que si usted, por ejemplo, va a hacer campaña al sector de San Marcos, que es conocido, perdón, al sector de, de, de San Luis, más acá, de. Bueno. Se me fue el nombre de, de, del barrio, de San Carlos, perdón, profe, sí. que es tan conocido el sector de San Carlos por su dinámica económica, respetable, eh, su forma de trabajar, pero el, el alcalde les prometió a ellos hacer una reconvención laboral esas prácticas que estaban haciendo que les toca hacer por necesidad y eso hay que reconocerlo y ofrecerles otra posibilidad laboral y eso está consignado en el plan de desarrollo y hasta el día de hoy no ha existido no existe el primer centavo entregado a una familia para que se pueda reconvertir laboralmente y pueda generar una práctica o una labor apegada a la ley asimismo en fortalecimiento institucional creación y constitución de la asociación de municipios de la exprovincia de obando eh, el alcalde bautizó su plan de desarrollo, bautizó su campaña como Ipiales Capital del Sur y inició su campaña con la idea de presentar proyectos regionales que involucraban a toda la provincia de Obando, de ahí que la Ciudadela del Conocimiento, como usted lo mencionaba, profe, era un proyecto de carácter regional porque los alcaldes de cada municipio habían Comprometido, habían cedido recursos que les pertenecían por regalías para que puedan ir a una bolsa de recursos para la ciudadela del conocimiento. La intención de esta administración era hacer proyectos regionales y el, el, la, la base de esos proyectos era la creación y constitución de la Asociación de Municipios de la Exprovincia de Obando, que el día de hoy no existe, conformación del Consejo Municipal del Adulto Mayor, creación de la Oficina de la Mujer, creación de la, Secretar de la Secretaría de Asuntos Fronterizos que la, la Secretaría de Asuntos de Frontera trabajó, inició, inició el periodo con ellos trabajando, creo que duró aproximadamente un año, pero lastimosamente la, la oficina de, desapareció, no sé si en la actualidad tenga algún tipo de, de desarrollo, pero hasta el día de hoy no, no le vemos mayor incidencia en la realidad del municipio. Eh, creación del Centro de Escritores de la exprovincia de Obando, creación de la curaduría municipal de Ipiales. Adquisición de la comisaría de familia móvil. Mire lo, lo ambicioso del plan de desarrollo. Mire todos los sectores que tocaba y la necesidad de, 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 de empezar a tocar las problemáticas de cada sector. Y este, este plan de desarrollo solucionaba, pero lastimosamente sí se quedó en fronteras, eh, en, en, perdón, en promesas. Ya concluyendo, profe, eh, en salud eh, se, se comprometieron a puesta en funcionamiento del centro de bienestar animal. Nosotros, esa es una construcción dejada por el doctor Darío Vela. El doctor Darío Vela dejó un, un coso municipal eh, con la intención de que solamente se genere una política para, la, para el puesto en funcionamiento. Había un problema en la planta de tratamiento de aguas que se tenía que hacer de aguas negras. Eh, había ese problema. Eh, a, a, aproximadamente la planta costaba entre 400 a 450 millones de pesos y solo se necesitaba eso para que ese, ese, ese coso municipal eh, empiece a trabajar. Nosotros vemos la cantidad de perritos que están en las calles de nuestro municipio y ese, ese coso municipal era para solucionar esa problemática, para ofrecerles la posibilidad a los perritos de ser adoptados, de. de, de prestarles los servicios de salud y, y, y lo demás pero lastimosamente esa obra no está eh, no, no se ha puesto en funcionamiento en salud construcción de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional en nuestros niños que es supremamente importante y 10.000 eh, esterilizaciones en cuatro años ese fue un compromiso que se hizo directamente con un concejal que representa eh, el sector de, de animalistas se comprometieron a hacer 10 mil esterilizaciones en cuatro años. Y, se, y, y hoy tenemos un presupuesto para hacer esterilizaciones de 40 millones de pesos y no se, ha hecho, no se han hecho 20 esterilizaciones. Entonces, ha existido un incumplimiento, no solamente al plan de desarrollo, no, son, no solamente a la comunidad, sino, so, sino también a los, a los sectores políticos donde se generaron estos compromisos. Y co, para concluir, y viene lo más importante, profe, y yo creo que. Eh, si bien todo lo que nosotros hemos mencionado hasta, hasta este momento es trascendental en la vida de los Ipialeños y solucionaría muchas dificultades, yo creo que los proyectos de infraestructura prometidos, eh, prometidos por esta administración a, 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 la, a, a los Ipialeños hicieron que se, 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 los Ipialeños se determinen a confiar en esa nueva propuesta unos proyectos totalmente ambiciosos, pero que lastimosamente los ipialeños cada vez que yo se los nombre, cada uno de los puntos, se van a dar cuenta que el día de hoy pues, no existen. Se comprometió el alcalde municipal a ah, la construcción de la Ciudadela del Conocimiento. Hemos hablado incansablemente, hemos hecho el control político desde el primer día que se propuso la Ciudadela del Conocimiento. Hoy ese proyecto está sufriendo un nuevo redireccionamiento, donde se le va a dar otro, otro matiz, otra, otra incidencia, donde la idea principal que era la construcción para, para aglomerar ahí la Universidad de Nariño, el SENA, el, 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 la ESAP y un colegio intercultural, pues esa idea va a desaparecer y se le va a dar otro, otro matiz, otra, otro, otra idea, que yo estoy convencido que van a ser unas granjas experimentales para las, para las profesiones que se van a desarrollar en la Universidad de Nariño, pero bueno, algo se tiene que hacer con, con ese lote, pero el día de hoy no tenemos Ciudadela del Conocimiento, eh, segundo, hospital de primer nivel. Ustedes saben las dificultades que ha tenido el hospital de primer nivel. Nosotros hicimos el control político y le contamos a los la, las posibles, eh, los posibles proye proyectos que iba a traer el hecho de haber variado por esta administración en el 2016, perdón, haber variado la parte estructural y la parte presupuestal del proyecto. El, cuando uno hace obras, y explicarle a la comunidad ipialeña, cuando uno hace obras. Eh, con recursos que vienen del Sistema General de, de Regalías, el Sistema General de Regalías le dice: Mire, usted adelante la etapa precontractual, contractual y postcontractual, haga lo que tenga que hacer, pero lo único que nosotros le decimos es que el interventor tiene que presentar los informes eh, mensuales que se tienen que hacer al Fondo de Regalías y usted no puede hacer dos cosas: variar, variar la estructura aprobada por el Fondo de Regalías y variar el presupuesto aprobado por el Fondo de Regalías. Y esta administración varió la estructura y, y eso, y yo. El municipio tiene una sanción con la obligación de devolver 3.800 millones de pesos, no nos van a... Hay el cierre financiero del proyecto y el municipio tiene la obligación de terminar la obra, una obra que el día de hoy está tirada y nadie está trabajando. Gran manzana cultural y comercial. Era un proyecto ambicioso que hacía unir el Parque San Felipe con el Parque 20 de Julio en ese propósito de generar una hacerlo más adecuado para, para que las personas puedan, eh, se genere mayor, mayor comercio, y esa era la intención de esto, pero el día de hoy no hay absolutamente nada. Construcción del nuevo cuartel de policía, lastimosamente, mire cómo está disparada la inseguridad en Ipiales, mire que nosotros en el, en el periodo del doctor Darío Vela, nosotros hicimos todo e incluso se comprometió el lote para la construcción del nuevo cuartel de la policía, estaban dadas todas las garantías, lo único necesario que era, incluso ya estaban aprobados casi los recursos para hacer la construcción, Lastimosamente el día de hoy ya no, se, ya no se cuenta Ipiales con los recursos y eso lo, que único, lo único que degenera es en el grado de, de inseguridad que está viviendo el día de hoy Ipiales porque nuestro pie de fuerza de la policía es limitado. La policía hace todo lo que tiene que hacer pero lastimosamente Ipiales ha crecido mucho y los cuadrantes con los que contamos el día de hoy lastimosamente no se dan abasto. Eh, ampliación del patino, patinódromo municipal, red cívica de prensa, creación del centro de memoria. Era, era, era muy lindo el proyecto porque hablaba de una casona que está llegando ya casi a las Lajas, una casona que estaba abandonada, se le iba a, a reactivar, se le iba a hacer una inversión y, y, y se le iba a, a, a decir a los Ipialeños de dónde vinimos, le iba a contar a los Ipialeños la historia de Ipiales, pero lastimosamente yo escuchaba en redes sociales y en los medios de comunicación que un habitante de la zona hacía la denuncia. Diciendo que, la, que, que ese centro quedó en nada, sigue igual, sigue, sigue el día de hoy tirado. Creación de una empresa de servicios públicos AAA. Cuando el alcalde municipal enfrenta la campaña que lo llevó a la alcaldía, se encuentra con, con, un, con un dato muy negativo, y, y eso fue verdad. De las demandas eh, laborales que se estaban presentando ante las empresas y Servi, unas demandas laborales grandísimas por la indebida contratación o por la, la forma en que se contrató, e incluso se contempló la posibilidad de, de hacer una alianza eh, público-privada para salvar eh, esa empresa y Servi, y de ahí la necesidad de que el alcalde municipal dijo: Mire, yo voy a hacer una empresa de servicios públicos triple A. Que es, una, que, es, que es casi parecido a EPM en, en Medellín, que era agrupar todas las empresas para que las empresas sirvan de apalancamiento, para que se pueda contrarrestar la deuda laboral y los pasivos pensionales que existían, pero el día de hoy seguimos con las empresas de servicios públicos como han estado. Construcción de, de 100 parques. Esa fue una propuesta que el día de hoy el alcalde dijo que están viabilizados aproximadamente 36 o 26 parques, pero que al día de hoy no se, no se, no se ha cumplido. Bueno, aquí hay una propuesta muy ambiciosa que le encontré en el plan de desarrollo, no sé, no sé hasta dónde eh, se podía entender como, como viable y decía que era el gas domiciliario para Ipiales, entonces no sé hasta dónde se podía hacer. Y, y, y por último, profe, eh, fue la creación de el, los créditos de fomento, que se trajo eh, unos proyectos productivos eh, para solucionar unos micro, uno, unos micro eh, proyectos, pero que lastimosamente eh, eso no, eh, no, 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 no se pudo llevar a cabo. Bueno, 50 puntos. Eh, hemos permitido la, la lectura para que nosotros tengamos eh, una idea integral del de trabajo que ha hecho eh, el concejal Miguel Huertas. Eh, cada uno de esos puntos tiene una realidad en el fondo. Eh, cada uno merecería eh, toda nuestra atención y toda nuestra reflexión, porque en verdad cada uno de esos puntos involucra a un importante sector de la comunidad cualquiera de ellos, porque iba a resolver las necesidades que se fueron eh, recogiendo a través de la construcción de este mismo plan. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se convirtió en punto esencial, en pilar fundamental del programa de gobierno, del plan de desarrollo, estaba tratando de responder necesidades sentidas de la comunidad, algo que se le estaba pidiendo a gritos. A raíz del abandono o a raíz de las circunstancias adversas que han tenido que padecer las comunidades. Por eso, si hay 50 incumplimientos, yo creo que hay más de 50 comunidades, lo que dijimos, desencantadas, porque todo lo que se planeó para resolver sus necesidades está en veremos. La pregunta, doctor Miguel Huertas, usted que ha estado en, eh, en el ala de la oposición, eh, es preguntarle qué tipo de análisis ha hecho frente a este incumplimiento, dónde ha estado la falla, qué se ha pasado haciendo el gobierno. Porque una cosa es decir, bueno, eh, recuerdo que en la reunión de, de las franciscanas era como a la mitad del gobierno, ¿no? como era el primer tiempo, como se le dijo, y estábamos tan emocionados todos porque dijo que va a cumplir el plan de gobierno en el, en el primer tiempo y que entonces le iba a quedar todo el segundo tiempo, pues me imaginé, para traer otro programa adicional porque ya todo lo iba a cumplir. Eso cuando faltaban dos años. Y faltándole un año viene este diagnóstico, un diagnóstico que se hace eh, con base en lo que hay, con base en las evidencias. Pregunta entonces, ¿qué le ha pasado a este gobierno? ¿Qué se la ha pasado haciendo? para que 50 puntos que involucran a 50 comunidades eh, como mínimo que eh, lucharon para ser incluidas en un plan de desarrollo hoy estén al borde del desencanto. Eh, profe, yo creo que eh, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros diariamente. Yo creo que esta, esta administración, eh, este alcalde, debió haber sido una persona más comprometida con el desarrollo de IPIALES. Es necesario para la ejecución de la mayoría de estos, bueno, para un gran porcentaje de, de, este, de este plan de desarrollo, haber contado con las alianzas necesarias para tener los recursos y acabar las obras. Y yo creo que un primer error que se cometió por parte de esta administración fue cerrarse las, las puertas a nivel nacional. Esos, esos comportamientos de, de empezar a... a a tener enemigos a nivel nacional, de, 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 no, de no generar buenos lazos con nuestros representantes a la Cámara, con nuestros senadores, yo creo que le ha originado a los, a los ipialeños y ipiales que se le hayan cerrado las puertas a esta administración y que el día de hoy eh, recursos necesarios para la construcción de eh, más del 50% de estos incumplimientos tenían que haber venido de parte del gobierno nacional, por un lado. Lo segundo, yo creo que la expectativa que generó esta administración ese, 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 esa intención desbordada de prometer todo, de, de, de sin importar de dónde venga la iniciativa, decirle tranquilo que para usted va a haber eso, esa intención de que todas las personas, los hipialeños, estemos contenta, contentos porque se nos va a cumplir, yo creo que hizo que ese plan de desarrollo se desborde y, y empiece a, a, de, a desatender la necesidad de, co, de cotejarlo con un presupuesto anual. Eh, hay que contarle a los ipialeños que los recursos de, del municipio son recursos limitados. Nosotros solamente tenemos recursos de libre destinación cuando hablamos de impuesto predial y de impuesto eh, de industria, perdón, de, sí, impuesto de industria y comercio. Y entonces nosotros tenemos que ser más reales, tenemos que haber sido más asentados, tenemos que haber sido eh, más determinar la viabilidad de cada uno de estos proyectos. Pero eso con respecto de los proyectos que necesitan recursos, pero es que hay que entender y explicarle a los hipialeños que hay proyectos que no había necesidad de tener recursos. ¿sí? Las políticas públicas, la creación de las oficinas de mujer, eh, la creación de, de la política pública de adulto mayor, eh, una serie de, de iniciativas que solo era de responsabilidad de esta administración y de un grado de organización eh, necesario para empezar a cumplir. Yo creo que esta administración ha estado más preocupada por otros menesteres. Yo creo que el alcalde municipal, como lo digo y lo reitero en todas mis intervenciones, no ha podido entender que la campaña pasó. Eh, si nosotros escuchamos hoy, la administración sigue manejando el mismo discurso de campaña y el alcalde nunca entendió que ese discurso tenía que haber cambiado y ese discurso tenía que ser hoy de ejecución. El día siguiente, el 26 de, de, de octubre, el primero de enero del 2016, tenía que empezar a ejecutar lo que prometió y determinar sus esfuerzos y sus estrategias en lograr cubrir todo ese plan de desarrollo prometido. Yo creo que se ha preocupado más por buscar enemigos dentro del municipio que por concentrarse en cumplirle a los cipialeños. Y en ese sentido, pues, el llamado es que hay un año, todavía hay un año en el cual se puede no cumplir todo esto, porque va a ser casi imposible, pero sí tratar de avanzar lo que más pueda, que se desvincule un poco de la campaña, y eso que va a ser un año electoral, y que se concentre en cumplirle a los cipialeños. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema personal con el alcalde. Nosotros queremos y estamos en defensa de los intereses de los Ipialeños. Eh, yo vuelvo a insistir, esta administración pasará, él se irá para pastos, se irá para donde tenga que vivir y quien, nos, y quien se quedará en Ipiales somos nosotros. Y la realidad cambia en la medida en que exista un gobierno municipal comprometido con el desarrollo de, de, de sí. los Ipialeños y, y yo creo que han, han sido otros temas totalmente triviales, vanos, eh, que lo han preocupado más. Que, que, que ese compromiso que un día adquirió y esas, esas promesas que un día le dijo a los Ipialeños. Nos pues vamos a hacer otro propósito y es que a este programa eh, podamos traer a los alcaldes de la región, que venga el de Pupiales, que venga el de Gualmatán, que venga el de Aldana, el de Potosí, el de Puerres, el de Córdoba, el de Cumbar, para mirar cómo están los demás alcaldes, para ver si esto eh, obedece a un abandono del Estado central. Porque nosotros vemos, por ejemplo, que en muchos municipios, a estas alturas, los alcaldes eh, le regalan a su población obras. Y entonces dicen: Bueno, aquí está un parque, este parque lo consigue con Ecopetrol, dice el municipio de Puerres, por ejemplo. El alcalde de Pupiales, aquí está el parque, dice: Esto no conseguí nada, pero me gasté la plata del municipio. Eh, bueno, cada quien hace sus obras. Y trata de decirle a la gente: esto es lo que yo estoy haciendo. Todos recordamos que Ricardo Romero se posesionó a las 12 de la noche y un minuto allá en, en, en El Chorro, porque dijo que no quería perder ni un minuto del nuevo gobierno. Entonces, nosotros todavía estábamos más esperanzados, porque era la primera vez que alguien se posicionaba a las 12 y uno. Y entonces, pues bueno, le quedan eh, como 11 meses y un poquito más para acabar la obra de gobierno. Y entonces. Ojalá eh, ese, ese mismo ímpetu, esa misma ilusión, esa esperanza, esa verraquera que generaba al principio el gobierno, pues la, le dure hasta el final. Eh, muchas de esas cosas, obviamente, según eh, el doctor Miguel Huertas, se deben a las malas relaciones con el gobierno nacional. Pues la gente dirá, bueno, en tiempos de Santos, que ya fueron dos años con Santos, eh, de pronto, por la caída del petróleo, por la economía, o por el cambio en el sistema general de regalías, eso pudo afectar la financiación de proyectos en todas partes. ahora, con el gobierno de duque, pues se complica un poco más, porque, pues, sabemos que no, no tiene muy buenas relaciones eh, políticas. Eh, y eso determina, nosotros veíamos, ustedes lo pueden ver, en Facebook, eh, en la página de CNS y Piales, está la entrevista con el exalcalde Darío Vela de los Ríos. En el canal de YouTube de Testimonio de Nariño, YouTube Testimonio de Nariño, está esa entrevista. Allí también pueden encontrar una entrevista con Ricardo Romero en campaña, para que ustedes hagan su consulta y eh, comparen cómo pensaba el candidato y qué es lo que está pasando ahora, porque también se trata de investigar, se trata de buscar la voz propia para que las experiencias de los alcaldes también nos sirvan a nosotros como una medida de análisis. Esto no se trata de echarle el agua sucia a una persona, tampoco se trata de que como somos enemigos y no me cae bien y todo eso, entonces peleemos y hagamos esto con un interés particular o con un interés creado. Si anteponemos todo esto y ponemos... Eh, los intereses del municipio, de nuestra gente que tiene tantas dificultades, de pronto podamos eh, entender que la próxima campaña va a ser a otro precio, ¿no? ¿Cuánto va a valer el voto? Sino que la gente va a tener que venir con propuestas de valor, de valía, valiosas, que resuelvan definitivamente los problemas de la comunidad y que no vengan a um, mentir, a engañar, a vender ilusiones a la gente que por el hornado, por el trago o por el kit famoso, pues se venda y prácticamente entregue la ilusión de todo un pueblo a través de un gobernante. Está muy difícil para los que quieran hacer política este año, porque eso es precisamente lo que causa una administración. Si cumple, chévere, todo bien, ponen el sucesor. Si no cumple, pues todo no está bien. A pesar de los esfuerzos, y es muy difícil que pongan un sucesor. Allí viene eh, la contradicción, viene el tire y afloje, vendrá eh, la discusión, vendrá el debate, pero si lo hacemos con toda la altura, yo creo que vamos a ganar todos en democracia, porque vamos a escuchar al uno y vamos a escuchar al otro, decir o desdecir, pero vamos a tener la oportunidad de enterarnos de la realidad, porque siempre la realidad, como la luna, tiene dos caras: una. De frente y otra que está oculta, pero igual de eso se trata para entenderlo. Al hacer este trabajo, eh, doctor Miguel Huertas, creo que eh, la socialización es muy importante. Eh, sería bueno eh, construir un documento en donde eh, la población tenga la oportunidad también de, de, de repensarlo, de organizarse, así como se hacen veedurías eh, para unas obras, pues. Ojalá, imagínense que eh, ciertos sectores a quienes no se les ha cumplido se organicen y también haya un término para pedir explicaciones, que haya un espacio para decir, bueno, ¿por qué no nos cumplió? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué es lo que pasó? Entonces yo creo que eh, es de eh, una persona correcta, eh, digna de un gobernante, decir, bueno, esto me pasó, no tuve los recursos porque no tuve cofinanciación. Eso todo el mundo lo entiende. Eh, no tuve amigos en el gobierno porque los del gobierno eran mis enemigos, eran mis contradictores. Eso también lo entiende. Entonces, ¿yo cómo voy a conseguir algo de un enemigo? Pues no puedo. Pero hay que decirlo, hay que explicarlo. No hay que mentirle, no hay que engañar. Entonces, yo pienso que el pueblo ya está demasiado crecido como para entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. ¿Qué es lo que se puede hacer con un documento como este, doctor Miguel Huertas? Eh, profe yo creo que hay que darle la difusión necesaria nosotros tenemos que entender que un pueblo informado un municipio informado tiene la capacidad de, de pedir cuentas de exigirle a los a quienes a, a aquellos que asumieron la responsabilidad de gobernar un municipio exigirles que cumplan eh, este, este va a ser un documento que se va a empezar a, a entregar en las calles vamos a elaborar una revista entregarla en las calles porque nuestro propósito es que la gente sepa y que nuestro propósito es que esos sectores donde se fueron a comprometer esa serie de obras se den cuenta que se les incumplió. Hay 11 meses, vuelvo a insistir. Pero sumado a lo que usted decía, profe, de, ese, de esa intención que tenía este gobierno de, de, de hacer todo esto, había algo que hacía diferente las campañas que habían pasado, y es que se contaba con que el gobernador era hijo del alcalde de Ipiales, y eso generaba un mayor respaldo. Y entonces imagínense eh, la coyuntura que se generó y la posibilidad que tenía este municipio de Ipiales de progresar teniendo alcalde y teniendo gobernador. Pero lastimosamente, sin intención de, de entrar a analizar ni juzgar cuál fue el comportamiento del gobernador y el alcalde, hoy Ipiales está peor que hace, peor que hace cuatro años, peor que hace tres años. Y, ¿Pero por qué está peor? Porque no solamente... No se hacen obras, profe, sino que también se nos deja problemas. Eh, el, el, el lote de la ciudadela es un lote que solamente la adecuación de los servicios públicos está estimada por encima de los 3 mil millones de pesos. Más las vías de acceso es una obra que vale más de 6 mil millones de pesos sin invertir un, un peso en el lote. Y eso es un problema para los cipialeños. Un segundo problema es lo que le pasa con el hospital de primer nivel. Tenemos que devolver recursos si no se nos embargan las cuentas del municipio, eh, tenemos que terminar la obra, si no se nos sanciona. Y entonces, eh, no quiero utilizar palabras despectivas, pero, pero ese, ese, esa, esa falta de capacidad para administrar nos está ocasionando el día de hoy esto. Este documento será de con, con, conocimiento público y qué bueno sería, profe, que esa invitación que usted está haciendo sea bien recibida por la Administración Municipal y se venga a hablar de cada uno de estos puntos. El alcalde ha manifestado a través de los medios de comunicación que la primera sesión del, del Consejo va a estar presente y hablando del, del, del plan de desarrollo. Bienvenido sea. Ojalá sea así. Ojalá nos permita la confrontación y el debate directo con respecto a estos puntos. Y los hipialeños están ansiosos de eso. No queremos que se sigan construyendo respuestas teniendo como base las diferencias por los sectores políticos, teniendo como base ese, ese, ese presunto grado de, 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 de rabia que le tenemos a algunos sectores políticos a la, a, a la administración. Esa no es la base y ese no es el debate. El debate es establecer si lo que yo estoy diciendo el día de hoy, si estos 50 puntos de incumplimiento, se están cumpliendo, se van a cumplir o por qué no se cumplieron. Eso pienso que los Ipialeños tendrían un mayor conocimiento y podrían tener, ser más objetivos en las nuevas campañas electorales y exigir a sus candidatos que no prometan tanto, que prometan lo que Ipiales necesita y que prometan eh, cotejando con, con la viabilidad y el presupuesto que tendría el municipio para desarrollar la, la obra. Solo buscamos con esto, profe, generar el mayor grado de información para que la gente no se deje engañar nuevamente. Miguel Huerta si él había hecho este trabajo solo. Nos dice que sí, que ha sido un trabajo muy juicioso, eh, basado en evidencias. Ahora la pregunta que te puede hacer eh, cualquier persona, eh, nuestros televidentes, un amigo o un enemigo, es sencilla. Usted hizo este documento solo. ¿Usted se siente solo en este momento? Eh, profe, eh, más acompañado que nunca. Eh, hay mucho respaldo de todas partes. Hay un grado de indignación en la comunidad depialeña que nos ha permitido a nosotros tener ese respaldo y contar y contar con ese respaldo. Eh, la prueba de esto son las redes sociales, una cantidad de personas. Eh, nos felicita por tra el trabajo que estamos haciendo, eh, las noticias que sube, por ejemplo, este canal CNC tiene un grado de reproducción altísima y es porque la gente cree en nuestra palabra, cree en la seriedad de nuestro trabajo y si me refiero a que eh, quise el trabajo solo fue porque yo so a mí me encanta investigar, me encanta leer, me encanta estar pendiente de lo que le está pasando al municipio y esta fue una iniciativa de comienzo de año, no quería esperar que pase el tiempo, no quería que eh, estemos a mitad de año para decirle y enrostrarle al alcalde lo que no ha hecho, sino sino que permitirle al alcalde tener 11 meses para que ganemos todos, para que cumpla, que ganemos todos, que se cumpla, que los Ipialeños se sientan eh, tranquilos por la labor que hizo esta administración, porque, profe, estas discusiones, estas, estas pugnas políticas entre la administración y nosotros como oposición no generan, no generan ningún tipo de resultado positivo. El único resultado que nosotros podemos generar con, esta, con este desafío que hoy se le hace al alcalde y a la administración es que cumpla. Y le cumple a los ipialeños Que el día de mañana diga a ese concejal, a ese concejal que salía en los medios de comunicación, que hablaba, que hablaba y, y desacreditaba mi gobierno, le callé la boca. Que me la calle. Estoy dispuesto a eso. Por favor, que me la calle, porque el único que ganará será el municipio de Ipiales. A propósito de lo que se hace en el Consejo Municipal, eh, el doctor Miguel Huertas, pues viene el último periodo, comienza ahora el primero de febrero. Siempre se habla de control político. Eh, ya la coalición de oposición no va a presidir, no tiene la mayoría, eh, pero eh, se entiende que eh, va a haber como un último chance político, mmm, domésticamente hablando, eh, con el gobierno municipal. ¿A usted le preocupa o le alegra que haya ese estado político en el Consejo para que el alcalde pueda cumplir lo que usted está proponiendo que cumpla? Yo, yo quiero ser sincero, a mí de alguna forma también me preocupa. Hay que entender que a medida que se va acabando el tiempo de esta administración, se incrementa la desesperación. Y nosotros no sabemos esas medidas y esas decisiones que se van a tomar por parte de esta administración, obedezcan a un proceso totalmente razonable, a un proceso totalmente consultado, asesorado y viabilizado, o que respondan a una desesperación de parte del municipio y que encuentre eco en la mayoría del consejo esa es mi preocupación eh, eh, no permitir más endeudamientos yo pienso que en este momento ya la administración no tiene por qué endeudar el municipio eh, proteger, las, proteger las empresas públicas del municipio, las empresas Empobando y Servi, eh, Unimos, protegerlas, que no tomen ningún tipo de decisión con respecto a esas empresas, que las dejen tranquilas. A mí me preocupa que una iniciativa que, que tenga como base la desesperación puede ser de buen recibo del Consejo Municipal porque se cuenta el día de hoy con la mayoría de gobierno. Esa es mi preocupación. Ahora, eh, eh, si el alcalde está decidido a cumplir este plan, este, estos puntos que hoy se enrostran y tiene las estrategias y los proyectos... De acuerdo municipal para hacerlo, bienvenido sea. Esa es la intención. Que ojalá se nos pasen esos proyectos de acuerdo con la intención de, de acabar, eh, de, de terminar esto, estas obras y nosotros estaríamos dispuestos a colaborar. Desde el principio hemos colaborado. Yo presentaba una estadística, profe, en mi, en mi informe, en mi informe eh, del año que fui presidente. El alcalde municipal dice que nosotros fuimos oposición y que de alguna forma entorpecimos el desarrollo del municipio, pero quiero contarle a los alcipialeños que de 45 proyectos de acuerdo, solamente tres proyectos fueron rechazados. La, en la coalición mayoritaria hundió de 45 proyectos tres, los demás fueron retirados por la administración municipal. Eh, retirados, y, 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 y retirados porque no se les dio debate por la administración municipal y retirados por la administración municipal porque estaban mal confeccionados. Pero nosotros nunca rechazamos los proyectos que iban en beneficio de esta comunidad. Entonces, esta, esta estadística habla por, por sí sola. Por eso nosotros el llamado es hacer que, que se agote todo lo necesario para cumplir este plan de desarrollo, pero siempre teniendo como base la razo ser razonable perdón, y viabilizando. Ahora, profe, el día de mañana que, que no se nos vaya a presentar un proyecto de endeudamiento al municipio, de endeudarlo en 15 mil millones para terminar y construir tres obras, eso no lo vamos a permitir. Ya eh, estas obras fueron proyectadas con una cofinanciación, cofinanciación departamental y nacional y, y el día de hoy nosotros no podemos... Eh, permitirle al alcalde que su gestión sea pedir un préstamo al, al, al banco. Eso sí, no lo vamos a permitir. Y yo pienso que todo tiene que ser debatido, todo tiene que ser eh, estudiado. Y ojalá el alcalde esté en la primera sesión de, del mes de febrero para que nos explique cómo va su alcaldía y su administración respecto de los puntos que hoy eh, se les mencionan a la comunidad. Los trabajadores nos dicen, no estoy seguro, sería bueno que. Usted como concejal eh, averigua un poco eh, que se está planeando eh, a raíz de los innumerables cargos que hay en provisionalidad en todos los sectores del municipio, especialmente en el sector educativo. Por ejemplo, los personal de servicios generales, secretarias, colegios, todo eso, van a entrar a concurso y eh, mirar si ese concurso eh, está eh, con la debida eh, organización jurídica, si lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, si, si hay una OPEP, una oferta de laboral, eh, qué garantías van a tener los trabajadores que son vulnerables. La mayoría no tienen, por ejemplo, muchos títulos, la mayoría son bachilleres, la mayoría no son ni bachilleres, pero están trabajando desde hace muchos años. Y si se dice, bueno, vamos a someter a concurso significa que va a haber un barrido de trabajadores y vendrán gente de concurso. Eso de pronto es positivo, porque se cualificaría, se renovaría, habría nueva sangre, todo lo bueno que se puede decir. Pero y los que han vivido toda la vida de ese trabajo, entonces tampoco se puede eh, ir haciendo las cosas así como así. Eso es algo que queda ahí en el tintero, habría que ver si esto es cierto, si se va a presentar, le vamos a preguntar al señor alcalde. En qué punto va ese, esa propuesta, si se va a realizar o no. Pero bueno, de eso se trata también este programa: que nosotros generemos algo de controversia, algo de reflexión, eh, y en últimas, eh, decirle, teniendo a nuestros televidentes como testigos, de que debe haber una preocupación. El doctor Miguel Huertas lo ha reiterado. En el sentido de que esto no es una lucha personal en la cual él está en contra del alcalde, sino que lo hace teniendo una misión política, una misión democrática, una misión como ipialeño de querer ver a su municipio de mejor manera. No digo en mejores manos, porque de pronto son las mejores manos, pero no estamos de la mejor manera. Entonces lo que queremos es ver nuestra vida, porque aquí vivimos con nuestros seres queridos de la mejor manera. Eh, el periodismo a veces, cuando mm, da esta posibilidad, también hay personas que dicen, es que este es enemigo del alcalde. Y entonces viene una estigmatización del medio, del periodista y del entrevistado. De eso no se trata. El derecho de disentir, como le dijimos al principio, es legal. Y se da aquí y en muchísimas partes del mundo, pero hablemos solo de Colombia, en Colombia hay ley para la gente que no piensa igual y si ese pensamiento contradictorio se fundamenta en un documento, como lo dijimos, valiente y valioso, entonces hay que darle toda la posibilidad de existir porque va a generar eh, la reflexión y va a generar posiciones importantes. Que diga que eso no es cierto y que se compruebe con evidencias que se ha cumplido. De esos 50, 51 cosas, pues sirvió para que nos dijeran, aquí están las cosas, y entonces el doctor Miguel en su trabajo juicioso pues se equivocó, el diagnóstico no fue correcto, y de esa manera también no es que le van a callar la boca a él solo, sino a todos los que piensan como él, sienten como él, que creo que de los 20.000 hay muchísimos más con ese descontento, con ese desencanto. ¿Usted no siente de pronto que vayan a decir que usted lo está haciendo eso por intereses particulares, porque lo hace como enemigo del alcalde y que lo que está buscando es su propia candidatura? Eh, profe, antes de, de contestarle eso, yo, yo, esto, esto es paradójico. ¿no? Después de que nosotros hablamos de, de todos estos incumplimientos, el, 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 el alcalde municipal con, cuenta con un grupo de funcionarios muy bueno, cuenta con un grupo de, de talento humano muy bueno y muy preparado. Eh, nosotros los hemos reconocido, han desfilado por el consejo y nosotros le, hemos reconocido sus labores, es, es, es de verdad, tiene un muy buen grupo humano y muchos de ellos son amigos nuestros y, y, y estamos de acuerdo en que ellos son el, 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 la materia prima más importante de la administración y por eso como usted dice hay que ser tiene que ser protegida, pero lastimosamente esto es de capitán y si el capitán toma malas decisiones ocurre lo que hoy venimos a contarle a los ipialeños. Y con respecto a lo otro, que si es que yo quiero capitalizar esto eh, 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 en, teniendo como base una posible propuesta a, a la alcaldía de parte mía, yo creo que eh, existen, existen, existe un debate, existe una sana crítica al plan de desarrollo, existe la posibilidad de que esto sea contrarrestado por parte de la administración municipal. E imagínese algo, profe, si yo eh, utilizo esto, utilizo estos puntos para. Capa, 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 putar, perdón, caputar mi candidatura, también tengo que correr el riesgo de que, al ser eh, estos argumentos vencidos por la administración porque de, prueban que se ha cumplido, pues también, ¿cómo quedo yo? Yo lo hago, eh, profe, con, varios, con varias intenciones. Yo no soy, yo, a mí me gusta ser sincero, con varias intenciones lo hago, pero una de las intenciones que más eh, gobierna mi cabeza, mi corazón para hacerlo, es que cumplan a los hipialeños, que todo lo que se prometió, prometió se cumpla. Y entonces que nosotros entendamos que, como usted dijo, profe, un punto, cada punto de estos amerita un programa de televisión, y son 50. Y entonces hay que exigirle a la administración. Cada hipialeño tendrá en su corazón si al día de mañana esta información le sirvió para exigirle al alcalde. Y así debe de ser. Eh, yo estoy comprometido con mi trabajo como concejal. Estoy dedicado a eso, lo he demostrado dentro de los tres años que he venido trabajando y los cuatro años anteriores. En mi, en, mi, en mi función de presidente lo hice, presenté quejas, presenté denuncias, presenté investigaciones ante los órganos de control, porque me duele el municipio, es mi municipio. Yo quiero a mi municipio y yo me voy a quedar viviendo aquí toda mi vida. Y yo quiero que mi municipio sea lindo y que le cumplan al municipio. Yo escribí alguna vez que hay que proteger al municipio y hay que hacerlo. Ahora, que el día de mañana todo mi trabajo, todo lo que yo estoy haciendo, lo que le he demostrado a la comunidad ipialeña, sirva de base para que la gente tenga en cuenta una posible candidatura, es la decisión de las personas. Y en ese sentido, pues eh, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer bajo un derecho constitucional y bajo el mandato de la comunidad que nos eligió. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es pegarse del lado del poder, eh, nutrirse, alimentarse. Mejor dicho, tragar entero. Eso es lo más fácil. Hay muchos gordos tragando entero. De lo que se trata es lo otro. Se trata es de nutrirse bien, no indigestarse y alimentarse de los intereses de la gente, del pueblo. Tratar de resolver eh, tantas cosas que las comunidades vulnerables están pidiendo a gritos y que hoy prácticamente se sienten nuevamente abandonadas. Por eso eh, es eh, reconocerle, doctor Miguel Huertas, ese trabajo, eh, la seriedad con la que usted lo está sustentando. Sabe que se está enfrentando a muchas dificultades, a muchas oposiciones, a muchos caciques, a muchos poderosos, porque eh, alrededor del poder eh, llueven lisonjas, pero igual eh, el pueblo también eh, suele tomar decisiones más poderosas que todos los poderosos. Por eso es bueno mm, asumir retos como el que usted ha hecho con este documento y veamos si en el transcurso de los meses eh, la gente resuelve eh, mirar en usted una alternativa eh, política a la cual tiene un sumo derecho porque para eso está, para eso vive y para eso sueña. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir sus inquietudes. Eh, sus eh, desengaños, digámoslo así, pero igual, eh, siempre anteponiendo el nombre del municipio de Ipiales y el bienestar de su pueblo, creo que vale la pena. Muchísimas gracias por la invitación. Este ha sido nuestro propósito desde que inició nuestra carrera política: contarle a los ipialeños la verdad. Y yo estoy convencido que, que los hipiales somos unidos y que queremos cosas diferentes para nuestro municipio. Eso lo tenemos en el corazón, sabemos eh, cuál es ese municipio que soñamos y que estamos convencidos que esta administración es muy difícil que, 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 que no cumplió con lo que prometió. Ojalá, ojalá estos 11 meses le sirvan para, para, para avanzar en el plan de desarrollo. Pero estoy convencido en la unión de las personas, en la unión de, de los hipialeños, en, en tratar de, bujar, de buscar nuevas alternativas y alternativas mejores, y por eso es todo este trabajo. Agradecerle a usted, profe, y a todas las personas que nos ven a través de su medio de comunicación. Y todos los que tengan propuestas van a tener un espacio en este programa para conocerlos eh, un poquito más en detalle. Agradecerles a todos los televidentes, los que nos siguen a través de CNC Televisión, de Legon Comunicaciones, a quienes nos siguen a través de Facebook Live. CNC de Ipiales, a quienes nos miren a través de Testimonio de Nariño en YouTube. Eh, les agradecemos su compañía. Muchas gracias a Don Johnny Coral, a Don Oscar Javier Coral Bernal por la conducción técnica. Y a ustedes, amigos, también, mi gracias por su bellísima compañía. Soy Uriel René Guevara Rebelo. Muchas gracias. Hasta una próxima entrevista.